con Humberto Tomasino, ¿no? Y con otros compañeros, decidimos el año pasado, ¿no?, crear este grupo de trabajo de investigación militante en Claxon por varios motivos, ¿no? Primero porque nos parecía que, nos sigue pareciendo, ¿no?, que existe una multiplicidad de experiencias, de reflexiones sobre investigación, acción, sobre investigación militante en América Latina. Hay una tradición muy larga de investigación militante en América Latina, pero muchas de esas experiencias siguen estando a día de hoy dispersas, ¿no?, fragmentadas, utilizan lenguajes distintos, pero no son tan divergentes, ¿no? Entonces, la idea inicial era, bueno, tratar de, bueno, mirar un poco, ¿no?, a la región, mirar al continente y decir, bueno, acá estamos haciendo muchas veces cosas parecidas, con metodologías similares, con objetivos afines, ¿no? Tratemos de hacer un diálogo, ¿no?, entre estas experiencias. Eso por un lado. Pero por otro lado, otra cosa que nos molestaba un poco, ¿no?, es cómo buena parte de la investigación-acción, de la investigación militante, aún mantiene algo que es fundamental, ¿no?, que es ese horizonte de una especie de edad de oro de la investigación-acción en los años 60 en América Latina, ¿no?, donde hubo de hecho una retroalimentación muy potente, ¿no?, entre luchas sociales, investigadores comprometidos, militantes que investigaban, investigadores que militaban, ¿no?, un compromiso real, ¿no?, con el cambio social en el momento en el que se institucionalizaban las ciencias sociales en la región, ¿no? Pero muchas veces aún romantizamos un poco, idolatramos esa, digamos, esa época de oro, ¿no?, sin actualizar debidamente, ¿no?, también a día de hoy, al siglo XXI, varios de estos métodos, varios de estos análisis, ¿no? Y eso eran dos tipos de retos distintos, ¿no?, uno más político, teórico-metodológico, y el otro más de generar inteligibilidad, ¿no?, diálogos, confluencias, los que nos movió un poco a proponer el grupo de Claxo, partiendo obviamente de redes que ya teníamos, ¿no?, no de la nada, sino, bueno, pues una serie de experiencias que tenían que ver, bueno, pues con un lado con la extensión crítica, ¿no?, pues con toda la red, bueno, acá de Rosario, varias universidades de Argentina, de la UDELAR, ¿no?, que ya venían trabajando, ¿no?, con el tema de la extensión crítica. Por otro lado, movimientos populares que fueron desarrollando a lo largo de los últimos años, una década, hasta dos décadas en algunos casos, ¿no?, sus propios centros de formación política, de formación militante, y que pasaron a reflexionar también mucho sobre esa cuestión de las metodologías, de la investigación militante y demás, qué significaban, ¿no?, esas fronteras entre la universidad y el movimiento en términos de producción de conocimiento. Por otro lado, experiencias, por ejemplo, como las de las universidades, o multiversidades, o pluriversidades, como se autodenominan, indígenas, ¿no?, que tienen una lógica distinta también a estas experiencias, ¿no?, escuelas como las escuelas de agroecología, escuelas latinoamericanas dedicadas, ¿no?, también a temáticas de investigación militante. Entonces eran colectivos, iniciativas distintas que ya participaban de nuestras redes y que decidimos, bueno, vamos a poner esto en contacto para generar debates sobre nuestras propias experiencias, pero también un análisis de este campo amplio que es la investigación militante. Lo que se busca, yo creo que es, por un lado, la visibilización, ¿no?, de algo que existe, y muchas veces se sabe que existe, pero no se conoce bien, ¿no? Hoy me parece que en las ciencias sociales latinoamericanas se habla mucho de diálogo de saberes, se habla mucho de la geopolítica del conocimiento, se habla mucho incluso de un giro epistémico, ¿no? Pero la mayor parte de las personas que hablan de eso en realidad no hacen trabajos de investigación militante, no salen a terreno, ¿no? Están haciendo discusiones filosóficas, abstractas, que son importantes, no digo que no lo sean, ¿no?, pero acaban mirando siempre a estas experiencias de investigación militante y de movimientos populares desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado queríamos disputar un poco ese relato, ¿no? Estas experiencias son importantes, existen, pero pueden hablar por ellas mismas, ¿no?
y visibilizar eso en ese sentido, ¿no? De la potencia y de la reflexividad crítica era uno de los elementos fundamentales. El segundo tiene que ver con la disputa, ¿no? Disputa que es teórica y es política, ¿no? Hemos hablado ya a lo largo del día de hoy, ¿no? En este seminario latinoamericano de investigación militante, sobre desde dónde practicar o pensar la investigación militante, ¿no? Y hay múltiples lugares desde donde se hace y se puede hacer, ¿no? Desde los bordes, ¿no? Desde los movimientos, desde los intersticios, ¿no? Desde los espacios de confluencia, pero también desde la universidad, ¿no? Carlos ahora mismo hablaba de eso, ¿no? Y uno de los lugares donde queremos disputar, y por eso también un poco la apuesta, ¿no? En Claxo, es también la universidad, ¿no? La universidad pública, la universidad popular, ¿no? En el cual la investigación militante, antes de ser algo totalmente marginal, debería tener centralidad, ¿no? Entonces, bueno, al visibilizar la investigación militante, en el interior de las universidades públicas latinoamericanas también disputamos sentido sobre qué tipo de investigaciones se producen, para quiénes, cómo, para qué, ¿no? Y muchos de los que acaban acosando a todos los que hacemos investigación militante, ¿no? Como algo que no es científico, como algo que huye a los presupuestos científicos, etc., acaban viéndose con esa crítica en una situación muy incómoda, por lo que acaba ocurriendo es que se ven, ¿no? En una situación en la que al defender esa neutralidad o esta supuesta neutralidad, ¿no? Y determinadas premisas, entre comillas, científicas, están defendiendo un determinado lado del juego, ¿no? Están defendiendo determinadas posiciones que son políticas también, ¿no? Están aceptando becas de empresas, están trabajando para determinados organismos, y eso se visibiliza, ¿no? Esa trama, ¿no? De la universidad contemporánea se visibiliza también cuando ponemos, bueno, el dedo en la llaga de varias de las cuestiones centrales, ¿no? De lo que es la ciencia, su vínculo con la política, etc. Idealmente, parece que no podemos concebir, ¿no? La investigación militante a partir de espacios de exterioridad separados, ¿no? Pero sabemos que en la práctica existen muchas iniciativas, ¿no? Que utilizan incluso la noción de IAP, ¿no? Se plantean hacer investigación-acción, investigación militante, y siguen reproduciendo una lógica extensionista bastante tradicional, o siguen reproduciendo esta lógica de extender el conocimiento, de producir un problema de investigación y luego discutirlo o llevarlo a las comunidades, ¿no? Nosotros nos parece que hay una diversidad de situaciones y hay que tener en cuenta esa diversidad de posiciones y de situaciones, ¿no? Pero que es importante que eso no nazca de la universidad disociado de los movimientos sociales y del campo popular, ¿no? Lo importante es cuando esto se produce en diálogo realmente, ¿no? Y eso es el reto, ¿no? Producir un diálogo crítico, ¿no? Un diálogo real. Y eso solo se construye con confianza, solo se construye con tiempo, solo se construye a veces con tensión, con borracheras conjuntas, con afectos, con emociones, ¿no? Con la construcción de un proceso, ¿no? A lo largo del tiempo, de generación de vínculos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Brasil, varias experiencias muy bonitas de cursos dentro de las universidades que han sido demandados por los movimientos populares, ¿no? Estos son cursos que son experiencias muy interesantes para valorar esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, cursos sobre temáticas que interesaban a los movimientos, cuyos profesores, temas, agendas, estructuras eran decididos y siguen siendo decididos colectivamente, donde se monta una comisión político-pedagógica, ¿no? Que discute en detalle, a la exhaustión, ¿no? Las agendas, ¿no? Los contenidos emergentes, las dinámicas de aula, la periodicidad, si va a ser un curso itinerante o va a ser un curso concentrado, ¿no? En pocos días, cuál es el modelo, ¿no? Para qué, quiénes van a entrar y quiénes van a ser parte de estos cursos, ¿no? Y todo esto
son ejemplos de una gama mucho más amplia, ¿no? De iniciativas que están presentes en toda la región, en toda América Latina, en el Caribe, de posibilidades de coproducción de conocimiento que parten del diálogo. Y el diálogo siempre es tenso. El diálogo siempre supone, en alguna medida también, que tengamos que salir de nuestras posiciones, ¿no? Que tengamos que oír y entender el otro, que tengamos que mirar desde otras perspectivas, ¿no? Y me parece que esos son espacios privilegiados en ese sentido, ¿no? Co-construir, abriéndonos y a partir de ahí cambiando, también para poder hacer que la universidad sea más popular, más democrática. Porque la democratización de la universidad, ahora que estamos a casi un siglo, ¿no?, de la reforma de Córdoba, no se puede entender simplemente como democratización del acceso, ¿no? Eso me parece que fue un error grave en buena medida del debate público brasileño, pero en otros países de la región también en los últimos años. Metamos más gente en la universidad, abramos, ¿no?, posibilidades de que aquellos que han estado excluidos históricamente de esta institución puedan entrar, puedan ingresar a la universidad. Eso está bárbaro, bárbaro, pero no es suficiente. Para democratizar la universidad tenemos que democratizar la gestión, los contenidos, descolonizar realmente, ¿no?, los propios sentidos de la universidad, que sigue siendo una institución muy jerárquica, muy colonial, muy elitista, ¿no? Me parece que estas iniciativas, aunque se ubiquen en los márgenes, en las brechas de la universidad, apuntan a caminos posibles, ¿no?, a horizontes, a utopías de qué modelo queremos, de cómo caminar, ¿no?, hacia una universidad más justa, no solo en ese sentido de la entrada, del ingreso, sino también realmente de la coproducción de conocimiento, de la gestión de los espacios universitarios, ¿no?, de cómo concebimos, ¿no?, esta idea tan importante para la investigación militante, que es la investigación orientada a la transformación de nuestras sociedades.